El vicepresidente y consejero de presidencia ha sido el encargado de clausurar el primer foro de buenas prácticas en las administraciones públicas organizado por la Federación Regional de Municipios y Provincias y la revista Castilla y León Económica. En él se ha debatido sobre la transformación digital y las Smart Cities. Las características que definen a estas ciudades son ser sostenibles, ser accesibles, ser amigables, ser eficientes, ser seguras y ser integradoras. Eso sería una ciudad o un territorio o una comunidad inteligente. Y para conseguir esto, de Santiago Juárez ha señalado que la clave está en contar con los habitantes de cada localidad, estableciendo mecanismos de participación ciudadana. El vicepresidente también ha querido hacer referencia a las TIC en el medio rural. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en no quedarnos tanto en ciudades inteligentes, sino en dar un paso, mirar a la gente, a esa gente, ese 30 y tantos % que en Castilla y León en 2050 va a seguir viviendo en el medio rural, a los que tenemos que prestar los mismos servicios, con la misma calidad, con la misma eficiencia que a los de las ciudades, pues intentar conseguir, si me lo permiten, mancomunidades inteligentes en el ámbito rural. Este primer foro ha contado con la participación de expertos en telecomunicaciones, alcaldes, presidentes de diputaciones y directivos de empresas tecnológicas de la comunidad. Las redes inteligentes como un ejemplo.